Un canal de YouTube dirigido especialmente a los niños para entregarles enseñanzas utilizando la música nace en el departamento de Nariño. Se trata de Los Rock Kids. Freddy Gómez, productor ejecutivo y musical del proyecto, nos habla de él. Nos ha ido supremamente bien. Este es un canal hecho aquí en el departamento de Nariño, entre el municipio de Pasto y La Cruz, con canciones inéditas, especialmente enfocadas en los niños, que a veces no le ponemos el interés que deberíamos. Así que quisimos dejar una huella enorme, no solo en el departamento, sino a nivel mundial, con los niños de habla hispana. En esta primera etapa, en una segunda etapa, doblaremos el canal a inglés. Y lo que queremos es impactar positivamente en medio de un caos musical donde se ha privilegiado la sexualización de la música y quizás se ha expuesto a los niños a contenido que no es el propicio. Lo que quisimos fue marcar diferencia y hacer contenido para niños en ritmos modernos y con arreglos muy versátiles, para poder entrar a competir con ritmos como el reggaetón, el dancehall y demás ritmos que hoy por hoy están en el mercado. Es que la música, la producción musical de estos videos infantiles cuenta con maestros ganadores de Grammy. Es correcto, hemos integrado un staff de técnicos, ingenieros de sonido de renombre mundial, como es el caso de Edwin Luzano y de Carlos Silva, quienes han sido ganadores de premios Grammys. Es decir, que creo que es una de las primeras veces que talento local llega a ser trabajado por ingenieros de este nivel. ¿Qué proyecciones tienen con este proyecto? La idea nuestra es poder impactar y poder llegar a un número de niños impresionante que nos permita entrar a competir con los grandes canales, como es el caso del Reino Infantil o La Gallina Pintadita, que son canales que ya tienen una trascendencia muy enorme, con más de 20 años haciendo música infantil. La idea es colarnos y poder arrancar también un pedazo de esta audiencia. Dentro de la producción audiovisual y musical que tienen, ¿cuáles son los videos más importantes y que quieren, pues, dar a conocer con mayor facilidad? Digamos que están liderando ahorita la lista de reproducción una canción que se llama Chumbalú, Chumbalá, que es una canción que es para enseñarles a los niños a contar hasta 10. Está una canción hermosísima que se llama La Profe Rosa Rosita, que es una canción muy especial porque es en vallenato. Es un vallenato puro, hecho con muchísimo amor y con mucha calidad. Y están Se Volvieron Loquitos también, que es otra canción que ha pegado bastante bien. Son las tres que están liderando el panorama ahorita en el canal. Ahora, ¿cuál es la invitación final para que sigan su canal, se suscriban, no solo en YouTube, sino en las demás redes sociales? Correcto, lo más importante por este momento es que ingresen a YouTube y en la barra o cuadro de búsqueda pongan arroba los Rock Kids y ahí ya les van a salir nuestros videos. Igual sucede para Instagram y para Facebook, que son las plataformas en las que ya estamos montados. Arroba los Rock Kids, nuestro canal de música infantil 100% nariñense para los niños del mundo. La invitación entonces es a papitos y mamitas para que se suscriban a los Rock Kids y disfruten junto a los pequeños de este proyecto nacido en Nariño. La gallinita va apuradita batiendo el ala pa' la escuelita, porque la profe de los pollitos se llama Rosa, Rosa, Rosita.